Teresa, tenemos que hacer amistades en esta nueva ciudad. Sí, debemos salir más para ver con qué nos encontramos. Es una ciudad muy linda. Qué bueno que nos iremos de compras después de aquí. Es que es lo ideal. Tenemos que comprarnos unos trajes de baño. Este lugar es muy bonito, ¿no te parece? Sí, me parece un lugar muy bonito y agradable. Teresa, hola. Hola, Alex. Qué emoción verte. Estás hermosa. Wow. ¿Y yo estoy pintada o qué? No puedo creer que me haya vuelto a encontrar contigo. Cuando pasé por aquí y te vi, no lo pensé dos veces y aquí estoy. Oh, Alex. Ay, ¿qué tanto hablarán? Alex, ¿te acuerdas de Nikki? Sí. Hola, Nikki. Hola, Alex. Teresa, me gustaría hablar contigo a solas. Quisiera que fuéramos a otra parte, si te parece bien. Sí, está bien. Claro que sí, Alex. Vamos. Pero, ¿cómo que se van a ir si apenas llegamos? Ordenamos comida ya, Teresa. Mejor acompáñame a mí, por favor. Está bien, Alex. Te acompaño. Vamos. Lo siento, Nikki. Luego hablamos. Como quieran. Ni siquiera me saludó bien. Me ignoró. Y yo que siempre he estado enamorada de él. Perdimos contacto, Teresa. Esto no puede volver a pasar. Sí, al mudarnos todo cambió. Estoy viviendo por un tiempo en esta ciudad, así que debemos seguir viéndonos. Muchas veces yo pensaba en ti y me frustraba no saber nada de ti. Bueno, es que tú y yo, la verdad... No me digas que ya tienes novio. Has llegado tarde, entonces. ¡Teresa, Teresa! ¡Tienes que venirte conmigo! ¡Es urgente! ¡Tienes que venirte conmigo! ¿Por qué? ¿Qué pasa, Nikki? ¡Ven, ven, ven! ¡Tienes que acompañarme! ¡En verdad, es importante! ¡Apúrate, Teresa! ¡Alcánzame! ¡Vamos, vamos! Qué pena que te tengas que ir. ¿Cómo nos podemos comunicar? Creo que dejé mi celular en la casa, pero si quieres, podremos vernos aquí mañana. Muy bien, me parece muy bien. Nos veremos aquí mañana. Espero que todo esté bien contigo. No te imaginas lo feliz que me hace verte de nuevo. Adiós, Alex. Hasta mañana. Te esperaré ansiosamente, mi querida Teresa. Hasta mañana.